¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía de Canal 10, transmitiendo en vivo y en directo desde el Estudio A en las instalaciones de Canal 10 en Cancún, Quintana Roo, para toda la hermosa península de Yucatán. Saludos a la gente bonita de Campeche, saludos a la gente bonita también del estado de Yucatán y la gente del estado de Quintana Roo. Y como dice el refrán, bueno, pues no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue, o no hay tiempo que no se llegue y plazo que no se cumpla. Así es que hoy tenemos una entrevista especial con el ingeniero, capitán, piloto aviador, Eduardo Toledo Parra, a quien les doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros. Don Eduardo, qué bueno que se dio un tiempo para hablar de este magnífico Aeroshow Cozumel 2015. 2015, así es, Jorge. Primero, muchas gracias por invitarme aquí a... Señor, es su casa, Jorge. Fíjese nada más. Me siento como en casa. Sí, señor, por favor. Pues, bueno, Jorge, este es el sexto evento que hacemos, es el quinto aniversario del aeródromo. Cada día nos es más difícil armar el show aéreo porque cada día nos vamos poniendo la vara más alta y créeme que cada día es más difícil lograr ese objetivo. Esta vez tenemos un show muy bueno. Sí. Vienen igual deportistas, porque esta es la aviación deportiva. Deporte extremo además. Es un deporte extremo, efectivamente. Quiero que sepan que la aviación deportiva no se suben unos fulanos a su avión, lo arrancan y se suben a ver qué sale. Y se pueden dar maromas y volteretas y a ver qué demonios hacen ahí en el aire. No hay nada más equivocado. Los pilotos acróbatas son gente muy disciplinada, sumamente disciplinada. Cada una de las maniobras tiene una velocidad, tiene una dirección, tiene una actitud del avión que está perfectamente estudiada. Es más, hay una simbología para que un show aéreo, o sea, una rutina completa, cada una de las maniobras, al salir de una maniobra, debe de entrar a otra maniobra que debe de tener la velocidad, la dirección y la actitud adecuada para que vayan hilvanando, que vayan tejiendo poco a poco la rutina completa. Claro. Y la practican, pero muchísimas veces, esa rutina la tienen practicadísimas durante mucho tiempo. Sí, señor. Y salen ellos a hacer algo que ya han practicado en muchas ocasiones. Claro que no son maniobras ni rutinas fáciles. Cuando a mí me dio mucha risa cuando Oscar Cadena entrevista a uno de los, el año pasado le dieron su premio por el mejor piloto acróbata vivo que existe, que ha estado con nosotros en varias ocasiones. El famoso avión que sale con el Knife Edge ahí en la pantalla todo el tiempo. ¿Qué es eso, Knife Edge? ¿El corte del cuchillo? Cuando va el avión casi vertical. Sí. Ahí nuestro amigo Skip Stewart le dieron el premio ese y cuando lo entrevista, Oscar Cadena le dice, oiga, ¿sabe usted lo que hace? ¿Está usted loco? Le dice, sí, en El Salvador me dicen piloto loco. Y le sigue hablando Oscar, pero dice, lo siento, no habla español. Y dice, ¿sabe usted lo que hace? Y él dijo, y dice, por supuesto que lo sé. Dice, hago mi mayor esfuerzo para que mi vuelo parezca peligroso. Nada más, así de simple. Así de simple. Entonces, ellos practican mucho, pero muchísimo, para que su vuelo parezca peligroso. La verdad es que lo que ellos hacen lo han repetido cientos de veces, lo tienen ya todo muy bien controlado. Sí. Y pues por eso son profesionales en su... En su materia, en su deporte, en su tan negocio, en su... apasionante. Don Eduardo, antes de continuar, si me lo permite, vamos a decirle al público que nos está viendo amablemente en esta transmisión especial que tenemos una página donde pueden seguir paso a paso lo que es el desarrollo del Aeroshow, antes, durante y después del mismo. Es el www, va a aparecer en este momento ahí, www.aeroshowcozumel.com. Es la página web oficial del Aeroshow ya desde hace mucho tiempo, pero usted puede ingresar desde este mismo momento y se va a encontrar con muy grandes sorpresas. La biografía de cada uno de los pilotos, de cuáles vamos a hablar, el contenido también de una cuponera con descuentos magníficos. Es muy importante, ¿verdad? La cuponera, claro que sí. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, www.aeroshow.com cozumel.com, además del periódico digital donde se va a encontrar toda esta información. Regresamos al tema, don Eduardo. ¿Quiénes van a participar en esta ocasión? Mira, en esta ocasión van a venir igual. Sí. Pilotos acróbatas de diferentes nacionalidades. Sí, señor. Vamos a tener a un canadiense, a Jason Newberg. Jason es un piloto acrobático extremo, es buenísimo Jason. Es de Canadá. Él es canadiense. Sí, señor. Mantiene a los espectadores en el borde de sus asientos y los deja, pero sí, pidiendo más. A Jason le ha sido otorgado por la FAA y el ICAS una autorización de exhibición aérea ilimitada y sin restricciones. ¿Qué quiere decir eso de ilimitada y sin restricciones? Sí, Lo que pasa es que cuando estas personas empiezan a practicar la acrobacia aérea. La acrobacia aérea se empieza a practicar, pues primero a lo alto, ¿sí?, para que si ocurre alguna cosa ahí rara o extraña, tengan margen por la altura a corregir la maniobra que están haciendo mala, corregirla y salvar el avión y salvarse ellos. Sí. Cuando estos amigos van perfeccionando la maniobra, entonces se van bajando de altura, de tal suerte que empiezan a hacer las maniobras ya a una altura más baja y más baja, hasta que prácticamente las hacen a unos cuantos metros de arriba del piso. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de nuestro querido amigo Fred Cabanas, sí, que él se levantaba de la pista, invertía el avión y con la cola cortaba el listón inaugural de los vuelos acrobáticos. Eso tiene que estar muy bien practicado. Sí. La FAA te extiende un certificado que dice Ribbon Cut Inverted, y quiere decir que pueden cortar un listón cuando están invertido. En vuelo invertido. Sí. Eso la FAA lo autoriza. También luego practican, Fred, por ejemplo, tenía una de las calificaciones muy, muy altas. Se tiró un paracaídas y él podía estar dando vueltas alrededor del paracaidista. Ese tiene también su categoría de Circle Around Jumper. Entonces, que puede volar en círculos alrededor de un paracaidista, de alguien que está en caída, claro, con su paracaídas. Todas estas cosas están reguladas en los Estados Unidos, que es el lugar donde se hacen los mejores shows aéreos, sí, y donde está la mayor cantidad de shows aéreos. Por eso los mejores pilotos acróbatas son americanos. Sin despreciar, desde luego, a los centroamericanos y a los mexicanos, a los va a haber participación también. A los mexicanos. ¿Quién más viene aparte de Jason? No, te decía que Jason ha competido en varios eventos y ha competido en un nivel avanzado desde el 2003. Sí. En 2006, él llevó su talento a Suecia para competir en el Campeonato Mundial de Acrobacia. En 2010, compitió en el Campeonato Acrobático Lone Star y se ganó el título de campeón Lone Star ilimitado. Así es. Él estará por primera vez en el Aeroshow Cozumel 2015 y volará un avión que trae, que es el Pitts Viper. Bueno. Viene otra vez, ¿sí?, nuestro amigo querido, el salvadoreño Carlos Dárdano. Aquí está mi querido Carlos Dárdano, a ver si le damos un acercamiento. ¿Y qué viene a hacer ahora nuestro querido, aparte de ponernos los pelos de punta? Mira, Carlos es un piloto que trabaja para TACA. Él, sí, normalmente, él se gana la vida piloteando un avión de pasajeros, pero le encanta la acrobacia. Y para mí es una gran ayuda porque pues habla español y luego lo utilizamos hasta de comentarista. Sí. Carlos Dárdano es un piloto con más de 32 años en la línea aérea, en la aviación comercial. Se dedica a la acrobacia aérea para pasar momentos agradables haciendo lo que más le gusta, que es volar. Sí. Durante su vida profesional ha sufrido algunas desgracias, como la del martes 19 de enero del 82. Ese día tenía que volar hacia Tegucigalpa, pero antes de trasladar a una pareja de italianos y su hijo hacia una pequeña pista de la presa San Lorenzo, perdió la visión de un ojo. Sí. Iban a abordar el avión la pareja que fue a buscar. Cuando la guerrilla apareció, le pegó un balazo. La guerrilla salvadoreña, que le arrancó un ojo a Carlos Dárdano. Creo que es si no es el único, quizás sea uno de los pocos pilotos que tienen únicamente un ojo. No. Eso les limita. Es la inédito, visión, ¿no, don Eduardo? Así es. Les limita la visión porque pues pierden mucha profundidad en lo que están observando. Nada más ven prácticamente en dos dimensiones. Pierden la profundidad, no ven bien. Sin embargo, Carlos sigue volando y está volando, tiene un waiver, un permiso de la FAA para que continúe volando los aviones comerciales. Y bueno, lo vamos a ver nosotros volando también un avión, un Christian Eagle, que es el que tiene ahorita Carlos Dárdano, y con lo que hace, sus acrobacias. Lo van a disfrutar muchísimo a Carlos. Es muy bueno, Carlos. Muy bien. Don Eduardo, si nos permite, vamos a ir a una breve pausa, ¿sí? Vamos a continuar con este programa especial de lo que es el Aeroshow Cozumel 2015, que se va a celebrar, ¿qué días? 18 y 19 de abril. Estamos a unos cuantos días, unas horas ya. A unos cuantos días. Sábado y domingo. Prepárenlo, pónganlo en su agenda, que no se les olvide. Y ahí nos vemos sábado 18 y rápidamente. El sábado, es muy importante el día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado tienen la oportunidad, porque es una oportunidad, de acercarse y platicar con los pilotos acróbatas, algunos de ellos son hispanoparlantes, preguntarles sus vivencias, preguntarles cómo se dedicaron a eso, preguntarles las características particulares de su avión, e incluso verlos practicar en ese momento, cuando están ellos practicando sus acrobacias, pues se observan muchas cosas que en un show no se observan. Ya el domingo, es el día del show, ya no pueden platicar con ellos, ya no pueden acercarse a ellos, a tomarse fotografías. Ellos mismos a veces traen sus propias fotografías que reparten, que regalan, traen algunos hasta sus gorras y camisetas para regalarlo, ahí entre los aficionados que se acercan a pedirles los autógrafos. El domingo ya no lo pueden hacer, ellos se concentran ahí en el área donde están todos reunidos, y de ahí salen a hacer sus números y luego regresan a ese punto y ya no hay oportunidad de platicar con ellos. Pero el sábado hay chance de hacer una inmersión total en lo que es la aviación deportiva. Por eso es bueno, si pueden ir el sábado, vayan el sábado. Sábado y domingo. ¿Desde qué hora? El sábado es todo el día y el domingo a las 11 en punto se tira el paracaidista con nuestra bandera nacional, que eso da inicio al show aéreo, el espectáculo, como todos los años. De acuerdo. Bueno, vamos a regresar con esto y más aquí en este programa especial del Aeroshow Cozumel 2015. Regresamos al momento. Ya estamos de regreso y don Eduardo, nos quedamos con no solo es piloto, no solo es un personaje de la aviación aérea, comercial, privada y deportiva, es todo un héroe. Es todo un héroe, Carlos Dárdano, estábamos platicando de él, cómo perdió un ojo y cómo sigue volando a pesar de tener un solo ojo. Él también tuvo un evento muy importante cuando estaba volando un avión TACA, que volaba de El Salvador hacia Nueva Orleans. El avión era nuevo, se acababa de salir esos aviones de la fábrica, los 737s, y entra una tormenta, esa tormenta tremenda, tenía granizo, el granizo no se puede detectar con el radar de los aviones, y se le paran los dos motores, las dos turbinas se le pararon. Y se convierte el avión 737 en un planeador y ahí se va para abajo. Y gracias a su habilidad de piloto acróbata, estiró todo el vuelo del avión hasta llegar prácticamente a las orillas de la entrada hacia Luisiana. Encontró allá un préstamo, o sea, un lugar donde se amontona en la tierra que se va excavando para hacer los canales. Hay muchos canales que se han hecho en Luisiana para tratar de desinundar toda esa zona de Luisiana y que vaya el agua desde de la tierra hacia el océano. Entonces, a un lado está ahí toda la tierra que excavaron. Y bueno, se había sedimentado y estaba casi plana, y ahí metió el avión el tipo. Se dice fácil, pero cuando no se tiene la potencia para alcanzar la distancia que uno quiere, tiene uno que tener un control absoluto del avión, porque uno no tiene margen para un error, no tiene margen de error para nada. Va a venir también Javier Romo. Javier, el tipo, como él dice cada vez que lo entrevista, yo soy zapatero, dice. Javier es un tipo muy sencillo, muy de esos norteños, muy campechanotes. Él fabrica los calzados que luego le ponen otras marcas, para no decir marcas aquí. Entonces les etiquetan. Pues es su empresa, si quiere usted póngalos, no dígalos. Bueno, pues para Andrea. Ajá. Entonces, él fabrica todos los zapatos de Andrea y dice, yo soy zapatero. Creo que hasta el propio presidente Fox le ha hecho sus zapatos, sus botas y sus hebillas y no sé qué tanto. Ahí está en pantalla. Que lo tuvimos el año pasado como comentarista, además. El año pasado se metió él en un buggy, se lastimó la espalda, no pudo volar, porque luego se ve uno sujeto a fuerzas G, y bueno, la hizo de comentarista. El tipo es un show como persona. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El buen bigotón. El buen bigotón, Javier Romo. Va a estar aquí con nosotros. Su pasión es volar. Acaba de comprarse un nuevo avión que va a traer un Harmon Rocket 2. Lo adquirió apenas el año pasado y está todavía aprendiendo a hacer las piruetas en él, y lo vamos a tener aquí. ¿Y quién más viene? Viene un peruano, Miroslav Micho Belikovic. Igual ama la velocidad, tiene 50 años, comenzó a volar desde muy joven. Y en el 2008 compró su primer avión acrobático, un Pitts S2B. El Pitts S2B es un avión acrobático por excelencia, es un biplano. Sí, señor. Aquí ya vemos a Micho Belikovic. Y él cambió recientemente a un Giles 202, que originalmente es de 180 caballos, y lo modificó para darle una mayor potencia. Ahorita tiene un motor de 230 caballos. El avión está propulsado por una hélice MT de madera y pesa vacío 1,200 libras. Ganó el tercer lugar en la competencia aeroacrobática organizada en el club del International Aerobatic Club en Virginia. Entonces es un tipo que se las trae también. Sí. Y esta es la primera vez que participa con nosotros en el Aeroshow. Va a traer su avión acrobático Agilis 202. Él llama a ese avión el Perucho. Aquí vamos a tener, en honor a Perú, a Micho. Aquí vamos a disfrutar sus habilidades como piloto acróbata. Vamos a tener a un estadounidense, a Bill Stein. Bill tiene un avión de vuelo acrobático ilimitado, es un Edge 540. Estos aviones están diseñados y construidos específicamente para los shows aéreos. Veo aquí en la ficha, don Eduardo, que dice que tiene 5,000 horas de vuelo acrobático. Sí, así es, Bill. 5,000 horas. Es uno de los mejores pilotos acróbatas para los shows aéreos de entretenimiento en el mundo. El show de Bill garantiza los aplausos de todos los que van a ir ahí. Les va a encantar su participación. Y ha aparecido en un montón de revistas, en Weekend Space Technology, Air and Space World Air Show News, Air Shows. Y ha volado en exhibiciones aéreas en el Pitts Special, en un Globe Suite de 450 caballos, en un Super Stearman, que es un avión enorme, grandísimo, y en su avión actual, que es el Edge 540. También es la primera vez que participa con nosotros en el show aéreo. También les va a encantar este piloto acróbata. Viene un guatemalteco, Para tener de todo. Sí, así es. Rodrigo Ibargüen. Rodrigo tiene un T-28. El sí. T-28 es un avión de guerra, es un avión caza que se utilizó en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Es un avión enorme, tiene un motor radial inmenso. Él se graduó en la Academia de Flight Safety International y posee más de 26 años de estar en la industria aeronáutica, comandando diferentes aeronaves. Sí, señor. Rodrigo participó en dos eventos en Reno, Nevada, volando el T-28, lo cual fue una experiencia para él. Estamos viendo ese, es su avión. Ese es el de las clásicas películas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí nos está mandando un saludo a Rodrigo. Actualmente forma parte de un equipo, el G4, sí, y realiza vuelos acrobáticos en el T-28, le llaman el Trojan. Y para él y su equipo es un privilegio estar presentes en el esperado show aéreo Cozumel, como lo manifiesta ahí. Sí. También es la primera vez que está con nosotros. Vean ustedes, es un avión precioso, grandísimo, enorme, el motor está tremendo. Comparen ustedes con la cabecita del piloto que está ahí. Sí. Lo van a disfrutar. El sábado ustedes pueden asomarse, acercarse, subirse hasta las alas. Bueno, él les va a dar todas las facilidades para que disfruten este avión. Rodrigo igual es una bellísima, sí, persona, una persona sencillísima, muy accesible, así es que seguramente van a disfrutar admirando el T-28 que viene. En Cozumel tenemos un T-28 también puesto ahí para demostración, enfrente de la pista que está ahí en el aeropuerto internacional. Lo puso ahí la Fuerza Aérea Mexicana y él va a traer uno, pero este vuela. Don Eduardo, si nos permite, el tiempo también con nosotros vuela. Vámonos. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar, no sin antes decirle que ustedes pueden entrar ya, por favor, a www.aeroshowcozumel.com para que se informe de esto y más en tiempo real. Además, también recuerde que ahí va a encontrar todo lo que tenemos con las cuponeras, que usted no se puede perder esta magnífica oportunidad de estar con nosotros. Hay descuentos en las navieras, en transporte de taxi, en fin, para que lo que ha dicho aquí atinadamente don Eduardo, usted lo pueda ver plasmado y realizado el próximo 18 y 19 de abril. Vamos a una pausa. Sale. Si nos lo permite, regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, a toda la gente de la península de Yucatán, transmitiendo en vivo y en directo desde el Estudio A en este Canal 10 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, próximos a este magnífico evento que es el Aeroshow Cozumel 2015, ingeniero, capitán, piloto, aviador Eduardo Toledo Parra. Estamos haciendo la presentación del menú, porque es todo un menú, ¿eh? Es un agasajo. Así es. Ahora vamos con un mexicano. Viene un mexicano que es Alejandro Ávila. Habíamos nosotros pensado traer un MiG-23. Alejandro Ávila tiene un MiG-23 y habíamos pensado pues que ese MiG-23 rompiera la barrera del sonido. ¿Es un avión jet? Es un MiG-23, es un avión ruso. Sí, señor. Muy poderoso, pero potentísimo. Vuela a 2.3 veces Mach, o sea, 2.3 veces la velocidad del sonido. Habíamos pensado romper la velocidad del sonido, sí, y ya estábamos haciendo gestiones con la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que nos permitiera romper la barrera del sonido con ese avión. Lamentablemente el avión tuvo una falla hidráulica y bueno, incluso Alejandro hizo un video excusándose, sí, por el problema que tuvo con el 2023. Pero va a traer un Albatros, un L-39, Alejandro Ávila. Inició en la aviación hace 4 años volando un Cessna. Después conoció a Dan Filler. Dan Filler es un piloto militar También vamos a hablar un poco adelante de Dan Filler, que va a volar el Albatros, que va a traer a Alejandro Ávila junto con él. Y empezó a hacer algunos shows aéreos porque a él le encanta hacer acrobacia. Y ha participado en el show aéreo de Wings Over Houston. Sí, señor. Uno de los sueños más grandes es dejar un avión en México para que hagan los air show y los niños lo puedan ver y se motiven con las nuevas generaciones y creer que en México sí hay oportunidades de cumplir sus sueños. Bien. También es la primera vez que participa con nosotros. Pues ojalá que sean muchas y que para la próxima sí pueda traer su MiG, que lo vimos aparecer ahí, ese avión potente, enorme, un jet. Pero, ¿qué cree? Tenemos una sorpresa para nosotros, en lo particular, y para el público también. Tenemos una llamada que nos hizo precisamente Alejandro Ávila, invitando a todos ustedes, así es que vamos a escuchar este testimonio grabado, desde luego, de esta llamada telefónica de Alejandro. Así es que, producción, si son tan amables. Hola amigos del Canal 10, un gusto saludarlo, ingeniero Eduardo, y al señor Munguía. Esta llamada es para invitarlos a la Aeroshow Cozumel este 18 y 19 de abril 2015. Soy Alejandro Ávila, piloto con mexicano, y estaré piloteando mi jet Albatros L39. Vive la adrenalina con nosotros en el Aeroshow Cozumel 2015. Con gusto saludarlos y ahí nos vemos. ¿Y quién más tenemos, don Eduardo? Bueno, pues junto con Alejandro viene Dan Filler. Este es americano, muy amigo de Alejandro. Y Dan Filler es un veterano de la Guerra del Golfo. Voló 47 misiones de combate. Se dice fácil, pero no. Salir allá y despegar. Quizás salir, pero regresar, quién sabe. Y regresar vivo, pues es una hazaña. Es un veterano de la Guerra del Golfo. Durante los últimos 10 años ha estado volando como piloto comercial en United Airlines. Se retiró de la Marina de los Estados Unidos en 1992 con el grado de teniente comandante y durante su participación en la operación Tormenta del Desierto, la que se llevó a cabo allá en Kuwait, Dan voló un A6, un Intruder, con capacidad de carga para 9 toneladas de bombas. Nada más. Nada más. Estos cuantos dicen voy a tirar bombas. Poder destructivo total. El amor por la aviación lo descubrió cuando Dan aún estaba en la escuela secundaria. Su padre lo presentó con el propietario de un pequeño y viejo avión. Dan subió a volar y de inmediato quedó enganchado a la pasión por la aviación. Dan Filler nació el 8 de junio del 61 en Stillwater, New York, y actualmente vive en Alto, Texas, con su esposa Michelle y sus 2 hijas. También es la primera vez que está aquí con nosotros para el show aéreo. Tenemos otro americano, un estadounidense buenísimo, Jack Knudson. Sí, señor. Este Jack empezó a tomar vuelos desde que tenía 14 años. Cuenta más de 22,000 horas de vuelo. Inició realizando exhibiciones de acrobacia aérea en el 92. Después formó parte de los Firebirds en 1996 y empezó a volar con Rob Holland en 2007. Rob Holland es el igual de los principales, de los más altos exponentes de la aviación deportiva, que junto con Skip Stewart andan ahí disputándose el trofeo por el mejor piloto acróbata del mundo. Vivo. Además. Hasta el día de hoy sigue formando parte de los Firebirds, Jack Knudson, que es un equipo pues, de renombre nacional e internacional para la acrobacia aérea. Su objetivo es emocionar a las multitudes de todo el mundo con sus impresionantes acrobacias, al igual que Skip Stewart, que dice que hace su mejor esfuerzo porque parezcan peligrosas. Nada más que parezcan. Nada más que parezcan peligrosas, porque no lo son. No. Los tipos la han practicado 1000 veces, las tienen súper dominadas, pero dicen que hacen su mayor esfuerzo para que parezcan sus acrobacias peligrosas. Que lo hacen ver tan fácil, lo difícil. Así es. Este es el menú, como mencionaste hace un momento. Pero tenemos también otros 2 que son de participantes en paramotor, don Eduardo. Sí, el paramotor. Es algo nuevo, novedoso que va a presentarse ahora en el Aeroshow. Nosotros quisimos presentar esto para que se vea la forma en que la gente se entusiasma por volar y luego vuelan hasta con esto, parece un ventilador que se pone en la espalda y con un paracaídas. A eso le llaman los paramotors. Y es de Javi Malaguita, Este es un español, lo estamos trayendo desde Europa a Javi. Sí. Él viene desde España, es el campeón mundial de paramotores. Cuando yo vi los videos que están en YouTube y yo vi lo que hace el tipo con el paramotor, de verdad, no se puede creer. Y ahora lo vamos a ver en vivo. Yo voy a ser el primer fan que va a estar ahí presente para ver cómo este agarra el paracaídas y lo usa casi como la soga. Para los ¿para que brincan sogas? Ajá. Agarra así. La cuerda para brincar. El paracaídas pasa debajo, luego arriba y luego debajo. Hace unos tumbles que uno de verdad no los puede creer. Y viene José Enrique. Y viene Fabul. También José Enrique Fabul. Él vive en Monterrey, este amigo. Sí. Es muy joven, tiene 39 años. Lleva 17 años practicando los paramotores. Ha participado en diferentes competencias, exhibiciones en diferentes partes del mundo. Y vamos a tenerlo aquí. Pero estamos viendo en pantalla todo lo que hacen. Parece como si se desplomara esto. Este es el español que va a estar aquí con nosotros. Sí. Javier Malaguita. Le dicen Malaguita Tejeda. No, nada más. Se ve sencillísimo, pero... Es increíble, de verdad, las maniobras que hace. Jorge, vamos a tener en esta ocasión la Fuerza Aérea nos está apoyando muchísimo. La FAM, que estuvimos con ellos recientemente en Chetumal en un merecidísimo homenaje. Efectivamente, al mero comandante de la Fuerza Aérea para que nos acompañe durante el show aéreo. En esta ocasión nos van a mandar 5 pilatos. Sí. Vamos a tener uno de esos pilatos ahí para que la gente se acerca. En display, en exhibición. En exhibición, para que la gente se acerca, lo vea. Creo que lo van a artillar, no lo sé, habría que ver a última hora si lo van a artillar o no lo van a artillar, para que vean cómo van las ametralladoras, las bombas, cómo lleva el equipo de ataque, esos cazas PC-7, sí, los pilatos. Y además van a ir otros 4 que esos van a estar haciendo vuelo en formación, van a hacer rompimientos, van a hacer el vuelo acrobático de la Fuerza Aérea. Nos habló el comandante del grupo para ver si le podíamos dar un poco más de tiempo. Le dijimos, el tiempo que ustedes estén requieran. Claro, parece ser que durante casi 20 minutos van a hacer, están practicando ya, yo les he visto en, qué bueno, en Cozumel, que ya están practicando todas las maniobras que van a hacer ahí durante el show aéreo. Lo van a disfrutar muchísimo. De hecho, con eso es con lo que abrimos el programa, con la participación de ellos después del descenso de la monumental y majestuosa bandera nacional. Así es que es muy emotivo, Jorge, ver cómo baja nuestra bandera, inmediatamente salen los aviones de la Fuerza Aérea. Es muy emotivo, la gente se eriza. El patriotismo nace. El patriotismo nace, sale, fluye. Vamos a tener también a los paracaidistas de Skydive, que son, sí, nuestros amigos de ahí de enfrente, de Playa del Carmen, que de veras que son buenos estos tipos. Y además tienen muy bien dominado la cuestión de los aires cambiantes que tenemos ahí en estas partes del trópico. Tengo que también decir que junto con los amigos de la Fuerza Aérea, con los pilotos de la Fuerza Aérea, nos están mandando también la Fuerza Aérea un pelotón de fusileros paracaidistas. Se van a tirar también una serie de fusileros paracaidistas que igual deben de llegarnos en unos 10, 12 días, sí, para empezar a practicar ahí los saltos que van a hacer. En un simulacro de asalto quizás. No lo sé. Pero se van a lanzar. No he visto qué es lo que están preparando. Una sorpresa entonces. Va a ser una sorpresa los fusileros paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana. Nada más. Y viene el Airshow Team, que son unos aviones de radiocontrol. Se enamoraron de Cozumel. Este año se enamoraron de Cozumel. Y esos aviones de radiocontrol, caray, pues son unos aviones que son casi de un tamaño natural. Ya lo vieron el año pasado, estuvieron con nosotros. Son unos aviones grandísimos, tremendos. Vienen los Exotic Rides también. Para participar ahí con los aviones en algunas carreras y en algún vuelo y una carrera junta en los que los dos juntos participan, tanto el el carro de carreras como el avión, y van juntos en un vuelo con eje de prácticamente navaja, tocando el ala, el techo del carro. Este Ferrari normalmente es el que así lleva. Es. Y pero, además estoy practicando yo, Jorge. Permítame, ese ya me quitó la, es que, don Eduardo. Con suerte. La cereza del pastel, desde luego, sí. El plato fuerte de esto, desde luego, es la participación del ingeniero, capitán piloto aviador Eduardo Toledo Parra. Estoy practicando, así es que con suerte también he hecho mi gato retozar. No, pues es que él lo dice atinadamente, si el público lo pide, si las personas que están ahí, las personalidades, como dicen, lo solicitan. Los políticos, ¿no? Dicen, yo sí estoy retirado de la política, pero si el pueblo lo pide, me sacrifico. Así es que tenemos la participación también del ingeniero Eduardo Toledo Parra. Y hablando precisamente, platíquenos un poquito para irnos al corte, don Eduardo, ¿qué tipo de avión es el que tengo aquí situado, que es un Bonanza? Ese es un Bonanza A36. Es una réplica de uno de mis aviones. Con él me he ido hasta el Círculo Polar Ártico. Ajá. En ese avión, el Bonanza A36, es un avión muy noble, muy fuerte. No es un avión acrobático, pero es un magnífico avión. Tiene 6 asientos, puede uno volar muy cómodamente con toda la familia. Me consta. Y es un avión rápido para ser un avión monomotor de pistón. Es quizás el más rápido de los aviones monomotores de pistón. El que tengo aquí a mi derecha es un Cessna, con el ¿sí? que aprendí yo a volar, una réplica del avión con el que aprendí a volar, un Cessna 172. La mayoría de los pilotos aprenden a volar en uno de esos trainers, les llaman, o entrenadores. Aprenden a volar en estos Cessnitas. La mayoría de los pilotos han pasado por ese avión, el Cessna. Muy bien. Pues, don Eduardo, con la presentación de estas dos aeronaves, de estos dos aviones, vamos a ir rapidísimo así, con el tiempo volando, a una breve pausa y continuamos con este programa del Aeroshow Cozumel 2015, a celebrarse próximos 18 y 19 de abril en la Villa Isla de Cozumel. No falten, ahí los esperamos. Ingeniero, ¿cuáles son las bondades de llevar un evento de este tipo, de esta envergadura, de esta magnitud a una isla como es Cozumel? ¿De qué le sirve a Cozumel? ¿Y qué tan fácil o difícil es? Es dificilísimo. Como dije yo al principio del programa, cada día tenemos más problemas para hacer mejor el show. Cada día levantamos más la vara y tenemos que recurrir a la imaginación para tratar de lograr el objetivo, que es hacer año con año mejor el show. ¿Cuál es la intención de hacer un show que no sea nada más de un día o de 2 días, como ya lo estamos haciendo ahorita? La inmersión total del sábado, el espectáculo del domingo, sino llevarlo también al viernes. En Estados Unidos hay 2 shows muy importantes, además de todos los fly-ins que hacen todas las semanas. En Lakeland hacen un show para abril, precisamente, una semana después del nuestro es el show de Lakeland. Ese show dura una semana en Lakeland. Lakeland está en Florida, a unas cuantas millas nada más de Orlando, Lakeland. El año pasado fueron más de 300,000 personas al show. Caray. Llegaron ahí volando alrededor de 11,000 aviones. 11,000 aviones. 11,000 aviones. Fueron ahí cerca de 45,000 trailers, cualquier cantidad de coches. Una derrama económica. Una derrama económica muy generosa, arriba de los $30 millones de toda el área, wow, de ahí de Lakeland. Lakeland es un solo evento de una semana. Ahora, Lakeland tiene 40 años haciendo ese show. Hay 5,000 voluntarios trabajando en el show. Es un trabajo tremendo el que hacen estos voluntarios para que el show sea un éxito. Y los pilotos que ustedes están viendo aquí en el cartel del show de Cozumel, los van a ver también allá en Lakeland volando. Jack Knudson, todos ellos los van a ver ustedes ahí. Son las máximas expresiones del vuelo acrobático. Y si no, bueno, pues hay uno mejor, que es el primer show o el show más grande del mundo que se hace en Oshkosh. Ese show se hace en los últimos días de julio y en los primeros días de agosto. El año pasado fueron más de 700,000 personas al show aéreo de Oshkosh. Si tú sales en un avión para hacer un vuelo sobre el aeropuerto de Oshkosh, parecen hormigas, nada más ves las cabecitas de la gente, cómo se están moviendo ahí abajo. El año pasado fueron 17,000 aviones a Oshkosh. La derrama fue de cerca de $90 millones en toda el área. No encuentras, si ahorita quieres hacer una reservación. Ya no hay un hotel. Es muy difícil encontrar un hotel ya ahorita para el show de este año para Oshkosh. Pero el show de Lakeland tiene 40 años. Nosotros tenemos 6. Este es el 6º año que lo hacemos. Quinto del aniversario. Quinto aniversario y 6. Eduardo Toledo. Sí. Sin embargo, mira, la revista FEMPA, que es la revista de la Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves, ahí está en la portada, que es lo que dice, la portada dice, todo sobre el Aeroshow Cozumel 2014. Que ahí me hicieron ahí el favor de sacar mi avioncito y estoy volando de cabeza ahí conmigo. Esta fotografía pertenece a una de las maniobras del capitán Eduardo Toledo Parra. Así es, ahí estoy. En el decatlón. Y antes del show aéreo sacaron 2 ediciones donde promocionaron, y después del show aéreo sacaron todo sobre el Aeroshow de Cozumel 2014. Sí. Adentro están las páginas. Esta revista fue a parar a manos del propio presidente Enrique Peña Nieto. Usted lo recordará que se le hicimos la entrega allá en Palacio, ¿no? En Los Pinos, con la gente de Comunicación Social también, y les llevamos toda la historial de esta, a quien invitamos también de manera personal a que asistiera, y ojalá pueda estar con nosotros el propio presidente Enrique Peña Nieto. Pues la invitación es el día. La secretaria de Turismo también. Ojalá pueda tener la oportunidad de acompañarlo, porque eso va a ser una oportunidad para que se divierta. Y bueno, las páginas centrales, la página central de la revista muestra ahí el show aéreo y otras páginas más. O sea que esta revista se dedica, y su pasión es la aviación, pero dedicarle la portada y las páginas centrales a un show aéreo es porque lo tiene catalogado entre los mejores del mundo. Así es. Bueno, para no irnos tan lejos, vamos a hablar de Latinoamérica. Así no lo tiene clasificado la revista América Vuela. Esa es la revista de la Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves. FEMPA. Hay otra revista especializada de aviación que se llama América Vuela. Esta revista se imprime aquí en México, pero tiene una circulación latinoamericana. Dice, la auténtica revista de aviación latinoamericana. Número 156. Acá igual, vean, dice Aeroshow Cozumel 2014. En la portada, desde luego. En la portada. Lo bonito de aquí, de esta revista, Jorge, es que esta revista, aquí en el interior, aquí está Carlos Dárdano. Si ustedes van hojeando la revista, aquí está Lorenzo Orestes. Que estuvo también aquí. Estuvo aquí también el año pasado con nosotros. Aquí está Skip Stewart. El multipremiado. Aquí está Rafael Dondi, un puertorriqueño. Aquí está Patty Waxtap. Que también ya estuvo la multicampeona. La chaparrita Patty Waxtap, la multicampeona. Aquí está un piloto acróbata cancunense. Nada más, don Eduardo, este es el avión de don Eduardo, el que salió en la portada de FEMPA. Este es un guatemalteco, que también estuvo con nosotros. ¿El que voló de noche, iluminado? El que voló el avión. Que todos creían que era un ovni. Sí, salió de noche a volar, lleno de LEDs el avión. Sí. un espectáculo precioso. Martin Keller se llama. Aquí están los paracaidistas canadienses, aquí están los pilotos, ahí en Chancanap. Todos ellos vinieron al espectáculo del año pasado, todo dedicado a estas páginas, nada más a eso. Nada más a eso. Aquí tenemos otro amigo también, piloto acróbata aquí. Esa revista, miren qué preciosa se ve, las costas de Cozumel con dos jets. Esto es el valor agregado, esto es lo que pocos ven que se logra con este tipo de, estas lindísimas playas que se ve o el mar, es el de Cozumel. Así es. 14 páginas de esta revista le dedicaron al show aéreo de Cozumel y aquí abajo dice Aeroshow Cozumel 2014, el mejor espectáculo aéreo deportivo de América Latina. Nada más. Y estamos en el 6º año, así es que bueno, ojalá que cuando cumplamos 40 años tengamos ya un show aéreo de una semana. Claro. Unas fotografías excelentes, además las fotografías fueron de Dan Wingward. Es lo que yo quería que nos platicara. ¿Quién las logró, estas magníficas fotografías? Pues estas fotografías las logró Dan Wingward. Dan Wingward nos lo mandó la revista World Airshow News. Sí, señor. Que yo creo que ese es algo que merece una mención muy especial. Cuando a mí me llega un Dan Wingward y dice, yo vengo nombrado por la revista World Airshow News, solicita acreditarse con todo el respeto. Claro. Como representante de la revista para el show aéreo. Créeme, Jorge, que me quedé con la boca abierta. Nada más. ¿Cómo es posible de que a estas alturas, personajazo, apenas haciendo el 5º show aéreo, ya estemos en el cartel, en la agenda de los principales shows aéreos del mundo? Porque además le dieron a escoger, si no mal recuerdo, en la carta que enviaron, don Eduardo, había 3 eventos entre los cuales él podía escoger. Dijo, Cozumel. No, a él le dijeron... Tienes tú que ir a estos 3 eventos. Ah, perfecto, perfecto. Uno en Atlanta, otro en, no recuerdo dónde está ahorita exactamente, y el show aéreo. Entonces esa fue una carga de trabajo. Sí, a estos 3, por favor, si no puede ser alguno de ellos, avísemos para que nombremos un sustituto. Y no lo pensó 2 veces. No, y se presentó Dan Wingward con nosotros, unas fotos excelentes, trajo un equipo de fotografía tremendo, y aquí nos regalaron... por esta revista internacional, la revista que tiene la mayor circulación en los Estados Unidos de show aéreos, nos regalaron 4 páginas. El Aeroshow Cozumel 2014, aquí tienen a Patty Wagstaff, aquí está el Christian Eagle de Carlos Dárdano, que hay una historia alrededor de este Christian Eagle. Este era mío, este Christian Eagle. Wow, precioso. Rápidamente me dice Carlos... Eduardo, tú estás empezando en los shows aéreos, yo tengo 12 años en él y yo tengo mi avión Decathlon y tú tienes un Christian Eagle. Tenemos los aviones equivocados, vamos a cambiarlos. Nos tiramos las llaves unos de otros. Así se llevó mi Christian Eagle y me quedé yo con el Decathlon. Como cambia las estampitas del álbum, ¿verdad? A mí ya tengo repetido este, tú no tienes. ¿Y quién más está? ¿Quién más aparece? Igual tienen la foto esta preciosa que tomó el representante de ellos acá, Dan Wingward. Aquí está con la costa de Cozumel y 2, el Provost y el L-39 de Lorenzo Orestes. Aquí hay otras 2 páginas que nos regalaron. Aquí estamos viendo esta carrera. Skip Stewart y nuestro amigo Gary Ward, que ha venido ya en 3 o 4 ocasiones con nosotros para los shows aéreos. Pero don Eduardo, perdón, yo sé que el entusiasmo de usted es precisamente esto del vuelo acrobático, pero a lo que yo voy en este momento y que estábamos hablando es a esto, a esta promoción que se le da a la bella isla de Cozumel, por ende a todo el estado de Quintana Roo, y es un apoyo a las autoridades de turismo, al propio gobierno estatal, al propio las representaciones turísticamente hablando a nivel mundial que tiene México, y que no se puede despreciar este esfuerzo. Es un valor agregado que el ingeniero Eduardo Toledo Parra pues da como una aportación y que se la juega y se la ha jugado desde hace muchos años, no solo con el Canal 10, sino con sus empresas también hoteleras y con todo lo que él toca, tiene ese toque de Midas afortunadamente para muchos de nosotros. Yo creo que tenemos que hacer una mención muy justa, señor, del apoyo que hemos recibido del gobernador del estado. el gobernador del estado, Roberto Borges Angulo, sí, nos ha apoyado muchísimo para la realización del show. Le expreso aquí nuestro... Y que está cordialmente invitado ya desde ahí. Por supuesto, ya lo invitamos recientemente. Al show aéreo no ha faltado, el gobernador nunca ha faltado a los shows aéreos. Y lo invitamos nuevamente aquí por este medio para que nos acompañe el 18 y el 19 de abril para que esté ahí presente en el show aéreo. Y nuestro reconocimiento por todo el apoyo que nos ha dado para que esto se lleve a cabo. ¿Las autoridades municipales son eso? Va a ser muy difícil hacer el show aéreo si no tuviéramos el apoyo del gobernador. También el presidente municipal nos apoya a través del Comité de Promoción Turística de la Riviera Maya. CPTM. Hemos recibido apoyo porque además de estas revistas, que es una promoción muy buena, se ha pagado la transmisión de Fox Sports. Que ha participado con nosotros decididamente, y para Televisa. Que tiene pues 50 millones de suscriptores en todo el continente americano. Entonces es una promoción tremenda. Televisa que lo ha hecho también. Televisa lo ha hecho sin cobrarnos un solo centavo. Únicamente para tener el espectáculo en las pantallas, que es un espectáculo muy atractivo, nada más por eso. Llegan ahí los camarógrafos a filmar el tremendo espectáculo que les brindamos. Radio Fórmula, Telefórmula, Canal 10. También nos ha apoyado el Canal 10, muchas gracias al Canal 10 que nos apoya. Atinadamente siempre ahí está. Tenemos transmisión especial además, don Eduardo, desde temprano. Sí, bueno, pues también el Canal 10 que nos apoya. Y tenemos también un proyecto alrededor del aeropuerto, del aeródromo. Es un proyecto inmobiliario. Sí, señor. Porque Cozumel, a pesar de ser el primer lugar turístico, hablando en términos del tiempo, en el estado, ahorita Cozumel es el que está a la cola en cuanto a habitaciones, en cuanto a recursos de promoción, etcétera, etcétera. Cozumel se ha quedado un poco rezagado en el tiempo. Necesitamos en Cozumel una mayor oferta turística. Necesitamos una mayor diversificación. Los buzos, que han sido un sostén muy importante para la isla, pues no pueden sostener únicamente a la isla, no podemos depender de una sola actividad. Tenemos que diversificarnos. Ahorita el aeródromo, se nos acercaron ya una empresa de tours por helicópteros que van a empezar a operar ya en breve en la isla. Otra empresa que está empezando a ofrecer esta semana ya los barcos, tours para hacer vuelos sobre la isla, utilizando los aviones de Saab que están ahí enfrente. Entonces, se empieza a mover un poco ya el aeródromo para que turísticamente tenga más vida y que Cozumel tenga una mayor oferta en cuanto a sus modalidades de atractivos turísticos, que no sea únicamente la cuestión de los buzos. También el desarrollo que está alrededor de él le va a dar muchísima vida a la isla. Hemos estado muy preocupados para que el desarrollo inmobiliario, nos ha llevado mucho tiempo estar estudiando y estudiando y estudiando, ecológicamente hablando, las condiciones de la isla para no afectar en lo más mínimo todas las cuestiones ambientales de la isla de Cozumel. Y bueno, don Eduardo, ¿nos podría comentar cómo podemos tener la oportunidad de lograr estos boletos a los cuales usted hace mención que una de las navieras le ha dado a este Aeroshow Cozumel para el 2015? No es uno, las dos navieras. Las dos navieras. Ultramar y los Barcos México. Sí, señor. Nos han dado boletos para que nosotros, pues, los ofrezcamos aquí gratuitamente al auditorio. ¿Y cómo le hacemos? Pues entran al Twitter, a la página. ¿Al Facebook? Al Twitter, @ Aeroshow Cozumel, y ahí por medio de trivias van a haber concursos para que ustedes ganen el cruce por medio de estos barcos pueden cruzar por medio de ultramar o por medio de los barcos México, que nos obsequiaron para ustedes, para nuestro auditorio, nos obsequiaron una serie de boletos. Sí. Entonces, pues entren ustedes a nuestro Twitter, participen, claro, concursen, para que no tengan que pagar ni siquiera el cruce del barco de Playa del Carmen hacia Cozumel. Aquí va a estar la forma en que gratuitamente ustedes pueden cruzar. Es un show completamente familiar, desde el abuelito hasta el recién nacido puede ir, todas las familias, los papás, los niños. Los chamacos desde muy pequeños les atraen los aviones. ¿Cómo no? Y hay muchísima gente ya de edad, ya por no decir hasta yo, de ninguna manera, que nos encanta la aviación. Así es que todos, las tres generaciones seguramente, el abuelito, el padre y el niño, las tres generaciones van a disfrutar de este show aéreo. Contamos con todas las facilidades porque también hay área de comida, tenemos también área de servicios sanitarios, vigilancia permanente, las áreas completamente definidas donde la gente no puede accesar por su propia seguridad, en fin, todo. Tenemos todo armado, vamos a tener ahí 5 ambulancias, sí, vamos a tener el carro de bomberos. Cumpliendo todo. ASUR nos ayuda muchísimo. Nuestro amigo Armando, el director de ASUR, nos va a proporcionar hasta espuma por si algún avión necesitara ese apoyo en algún momento determinado. Muchísimas gracias, Armando, por esa participación siempre tuya, tan espontánea, tan de agradecer. Entonces, todo está muy bien organizado para que todos pasen un domingo muy bonito y no tengan ustedes ninguna incomodidad, al contrario, que asistan al show aéreo con todas las comodidades, con todas las facilidades. Así es. Don Eduardo, aquí en pantalla vamos a mostrar nuevamente, si hace un acercamiento, a esta es la dirección en la página web donde usted puede accesar a La Voz de Ya una vez terminado este programa. Es más, si usted lo está viendo, vaya y consulte, vea, y de verdad no sabe el agasajo que es poder estar en vivo y en directo en este evento. No, prográmelo desde ya, sábado 18, domingo 19, lo esperamos por ahí, esperamos saludarlo. Vamos a tener también el domingo toda una transmisión maratónica de más de 6, 8, 10 horas, las que sean necesarias, transmitiendo en vivo y en directo vía satélite para toda la República Mexicana en tiempo real a través, desde luego, de las apps, los teléfonos inteligentes, las tablets, la computadora. No hay pretexto para no estar en contacto con nosotros, pero lo que más queremos es que usted se dé la oportunidad junto con su familia de estar con nosotros en el Aeroshow Cozumel 2015 allá en la bella isla de las Golondrinas. Ingeniero, ¿algo más que quiera agregar? No, nada más agradecer también a las autoridades municipales, estatales, que nos han apoyado para darle seguridad y certeza a todas las personas que van a estar en el show aéreo. Ahí tenemos a muchísima gente de tránsito, por ejemplo, sí, que nos va a ayudar para que los vehículos se estacionen, las motocicletas pueden entrar, los automóviles entran, dejan a todas las personas que llevan el automóvil y luego el chofer sale, estaciona el vehículo afuera en la carretera y va a haber un autobús que luego los recoja a todos los choferes y luego los vuelve a introducir nuevamente hasta adentro, claro, para que no tengan que caminar ni las personas, ni los pasajeros que van en los vehículos, ni los choferes que están manejando los vehículos, ninguno. Y no tengan que estar caminando ese kilómetro que está desde la carretera hacia adentro de las instalaciones. Todas las facilidades que nos dio también Protección Civil, que ha estado pendiente, checando los extintores, checando toda la seguridad para que el público no esté expuesto a nada. Muchísimas gracias a Protección Civil, que siempre nos apoya con esto. Y otras autoridades que pues se me escapan ahorita a la memoria, que participan para hacer de esto un show aéreo seguro, un show aéreo que van a disfrutar con toda su familia. De veras los esperamos ahí el 18 y 19 de abril, se la van a pasar de lujo verdaderamente. Ingeniero, muchísimas gracias por toda esta experiencia que nos da el poder platicar con usted con tanto entusiasmo de un deporte que le apasiona y que nosotros poco a poco hemos conocido. Y No dejamos también sin agradecer a nuestros amigos de Fórmula, ¿verdad? De Fórmula aquí en Quintana Roo, que nos apoyan también con entrevistas y difusión del tema. A todos los medios de difusión, muchas gracias. A todos los periódicos que dan a conocer el show aéreo, muchísimas gracias. A las pantallas, a los espectaculares, todos los lugares que nos permiten poner a nosotros pues nuestras promociones, muchísimas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, nos veremos, tenemos una cita el próximo 18 y 19 de abril, ahí en Cozumel, Quintana Roo, en el Aeroshow Cozumel 2015, en su 6ª edición y en su 5º aniversario, el Aeródromo Eduardo Toledo Parra. Hasta entonces, muchas gracias.